Hola, hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Lupita Ríos, para las personas que no me conocen. El video de hoy es un gran, creo que de los más grandes hauls que he hecho. Tengo bastantes cosas que quiero mostrarles para esta temporada. Por si no sabían, en el canal de vlogs les he estado comentando un poquito que vamos a tener un viaje a México. Todavía faltan como 2 meses, pero estoy contenta, entonces ya me estoy previniendo con algunas cositas. Quiero aclarar que algunas cosas yo las compré con mi dinero y otras cosas me las enviaron. Así que quiero comenzar y mostrarles lo que tengo el día de hoy. Quiero comenzar por mostrarles algunas cosas de la página Runway. Como ya saben, esta página maneja envíos internacionales, entonces ya saben. Y aparte, si agarras como cierta cantidad de producto, te hacen el envío gratis. La primera que estoy utilizando es esta blusita, que es como de chiffon. Pensé que el corte iba a ser distinto, pero la verdad me gustó mucho. Siento que es muy femenina, muy elegante. La puedes utilizar con unos jeans y unos taconcitos si estás lista para salir. También con una falda fajadita, pero es bastante larguita y flojita. Me gustó mucho el color y como ven es... no sé, me encanta este color. Siento que va muy bien con mi tono de piel. Como estos detalles, como plisadito, me gusta. También en las mangas lo tiene. Siguiente chaqueta me la vieron en un blog, me parece, y me preguntaron que de qué página era. Y es de esta página, creo que hasta les mencioné que era de Runway. Las cintillas de aquí de la cintura hace que se te vea la cintura más chiquita y como más caderoncita. Y el estampado es como de soldado café y tiene el cuello arriba como tipo de esta camisa más o menos. Me gustó mucho, no tiene forro ni nada, es muy delgadita. Pero se me hace como padre porque puedes utilizarla con suéteres o algo abajo, es amplia. Me gustó mucho y ahorita está muy en tendencia estas chamarritas. Siguiente chaqueta que yo creo ya me vieron es esta bomber jacket, que también es de Runway. Y ven, tiene el forro color naranja y aunque no tiene nada que ver porque no se va a mirar, me gusta ese efecto porque a lo mejor si se te ve un poquito así, no sé, creo que se ve padre. Y por lo que le encargué es porque tengo una, pero es un verde más oscuro, verde seco, y este es como un verde más vibrante. Esta otra tiene como un remacho, un brochecito aquí en la bolsa, tiene cierre y una bolsita en un costado. Siguiente chamarrita es muy semejante a la verde, igual el mismo estampado de la parte de adentro, la bolsita. Me gusta porque son como a la cintura, quedan muy bonitas, así como ajustaditas. Si quieres como que se te vea como oversize, como más grande, puedes igual encargarla de una talla más grande y se ven muy bonitas. Me encantan estas chamarritas. La verdad, para ser sincera, yo creo que esas chamarras van a ser de las primeras que voy a estar metiendo a mi maleta. Es más, ya ni las voy a querer utilizar porque son las que me quiero llevar para cuando vaya a México. Siguiente chamarrita que no pensé que me iba a gustar tanto es esta verde y es como tipo material suede, muy suavecita. Me quedó exactamente justa, como... yo creo que si me hubiera quedado más grande o más apretada no me hubiera gustado. Es cortita, pienso utilizarla como con una camiseta blanca abajo, como de esas flojitas, hacerle un nudito en la parte de adelante, con unos jeans y unas botas altas y de tacón alto. Creo que se va a ver muy bonita. Siguiente prenda, estoy emocionada porque me encantan este tipo de prendas. Este color es hermoso. Color rosa palo, como tipo vainilla, cremita. Me encanta, de verdad que es muy suavecito. No pensé que fuera a ser de este material. Me imaginé que iba a ser como bien chafa, no, que se iba a ver bien chafa, pero no. Se ve muy bonito, me encanta. Siento como que con esta camisa o a lo mejor con un vestido. Es muy bonito, está largo y tiene forro en la parte de adentro, así como un color bonito también. Me encantó, me encantó. De verdad que sí, les recomiendo algo. Son estas chamarritas, este chaleco, está muy bonito. Siguiente prenda que me estaban preguntando de qué página era. Este suétercito que se ve en cámara como más naranja, pero en realidad es como también como suavecito. Y es tipo como un collar choker aquí y abierto en la parte de enfrente, aunque no está tan abierto. Y tiene unos cierres aquí en los codos más o menos que le puede cerrar y abrir. Y no es tan flojo, ¿saben? Como en ocasiones me gusta que los suéteres estén así bien flojotes. Y otras veces quiero que estén como ajustaditos, que me queden bien, ¿no? Y este es de esos suéteres que me queda bien cómodo. Hay en diferentes colores, me parece que hay gris, azul, verde, negro. Otro suéter también como con cortes padres así que se están utilizando bastante es este negro que tiene como abierto en los hombros.
Siento que la manga es un poquito corta, como si fuera 3/4. No es de esos hilos durotes, es como un hilo suavecito. Me gustó también. Les digo, he estado viendo muchísimo este tipo de suéteres con cortes así padres. Agarré este otro gris que también tiene el corte así, pero este es como más escotadito de la parte de arriba. Las mangas están mucho más abiertas. Este es más delgadito y tiene como entre... lazadito como un hilo blanco con gris más o menos. Este es más flojito de la parte de abajo, como más largo de la parte de atrás. Las mangas estas sí son más largas. Igual me gusta como con unas mallitas negras, a lo mejor unas botas altas y una bufanda y así como bien fashion. Me gustó. Como los suéteres son como un poquito más casuales, pero igual nuevamente si sabes combinarlos puedes utilizarlos con tacones y se ven muy bonitos. Creo que de chamarritas es todo y agarré esta blusita roja que nada más necesito darle una planchadita, pero está hermosa. Está un poco transparente de esta área, pero ya aquí como cubre porque tiene el encaje y luego abajo tiene otro lan. Con un sostén de color piel se queda bien y el cuello es como altito. Es como así, ¿cómo se? Está bastante elegante como para una cena familiar. Tal vez puedes utilizarla con unos jeans, unas zapatillas nude o unas negras. De la parte de atrás no tiene nada, es así. No sé si han visto que se está utilizando muchísimo como las gabardinas, creo que se llaman. Transparentito velo. Y este es como si fuera un vestido, pero nada más se abrocha como hasta la media pierna, más o menos. Como si fuera una blusa como la que traigo. Es bastante larga también. Muy, muy larga. Y a mí se me ocurre como utilizarla con unas mallas o algo negro todo abajo. Y como con un cintito, unos zapatos bastante altos y joyería, no sé, dorada o plateada para que no te veas como toda de negro. Y me gustó. Encargué varias de estas prendas así como gabardinas. Esta es la siguiente prenda que agarré, como un tipo chaleco, no tiene forro. Es muy delgadita, no delgadita, es como ese tipo de pantalones como de vestir. Ajá, de ese material, pero tiene un como una para ajustarse en la parte de atrás. Y la parte de adelante es como triangulito. Me gustó, tal vez puedes utilizarla con de muchas maneras. Con unos jeans, un crop top, unas zapatillas. Este tipo de prendas son como los blazers. Hacen que te veas más elegante, se ven más formales. Entonces ya quiero utilizarla. Sé que me va a gustar mucho. Tiene como doble tela aquí en la parte de adelante. Para el tiempo de frío agarré esta faldita que ya se había usado mucho en este tiempo. Ya la había visto por todos lados y esta tiene elástico en la parte de atrás. Y todos los botones se pueden abrir, son de estos de que se pegan. Como para utilizarla con unas medias negras o con unas botas altas negras a lo mejor. Unas botas altas hasta acá y que se te vea nada más un poquito de piel. Creo que se va a ver bonita esta falda. Me gustó. Todo me ha gustado en esta ocasión. Hay unas veces que les he contado que las prendas no vienen muy bien o así. Pero como cualquier cosita son hilitos que tú le puedes cortar, quitar y eso es todo. Esta otra gabardina más bien siento que es como si fuera como de padre. Como la manga es bastante ancha. Muy larga y no tiene para ajustarse. Y yo esta la vi en la modelo, traía un vestido, me parece que guindo, muy cortito. Y traía esto así como nada más como arriba para que se viera como más elegante, más formal. Si tienes un vestido que dices, no me lo puedo poner porque se ve como que muy vulgar, puedes utilizar este tipo de cosas para cubrirte un poquito y que nada más se te vean como las piernas de la parte de enfrente. Y de atrás pues te ves tapadita, te ves decente. Pero no sé, siento que está muy larga. Veré qué hago y es muy delgadita, del mismo material que esta camisa y el color me encanta este color. Este es un vestido muy largo, el material es como camiseta, llega como abajo, como al chamorro más o menos. De la parte de arriba es muy sencilla, creo que este es como una prenda básica, te lo puedes poner con estas chamarritas, las bumper jacket que les mostré. Más o menos con eso, con unos botines. Se me hace que esta es una prenda bastante básica y el material es muy suave. Esta otra prenda se las mostré en el canal de vlogs cuando me llegó. Como ven, está muy arrugada. Es un tipo crop top, pero va como a los hombros, me imagino. Y las mangas se me hacen muy bonitas, como pueden ver. A lo mejor con unos jeans de talle alto para cubrirnos la pancita y que nada más se nos da como así o así de piel para taparnos la pancita. Para uno que es mamá. Ahora voy a pasar con cosas de la página Shein.
Y creo que son la misma tonalidad de colores que he estado tomando del último tiempo, así como colores de otoño. Y a ver, ¿qué les muestro primero? Encargué esta faldita negra, que es como del material suede, así suavecita. Esta no tiene elástico y pensé que no me iba a quedar, pero sí, creo que queda muy bien. Los broches son igual que la otra falda, pero esta no tiene... pero esta no tiene en la parte de atrás. También me imagino a lo mejor como con una camisa clarita. Como les mencionaba al principio, agarré varias de estas gabardinas, creo que se llaman. Esta es de suede, pero no tiene bastilla en la parte de abajo, ni todo alrededor, ni en la parte de abajo. O sea, no tiene como todo alrededor. Nada más en el cuello sí tiene bastilla, pero en realidad no se ve mal. Pero ya así como si lo ves, si dices como que le hace falta la bastilla, aunque no se ve mal, pero como si no dices nadie se va a dar cuenta, pero si ya como yo aquí contándoles, pues no tiene bastilla. Es muy larga también, pero me gusta que como es este material así como suede, se pega al cuerpo, se pega como muy bonito, no está duro, es muy 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 suavecita, muy blandita. Tiene para la parte de atrás como ajustarlo también, nada más que por ahí anda en el suelo, no lo encuentro. Otra gabardina que agarré fue esta verde. Este es de otro material, como si fuera tela de vestir, pero un poquito más gruesita. Esta también tiene en la parte de atrás, se ajusta, pero esta es más corta. Creo que esta queda como te la puedes poner más casual, diría yo. Me gustó porque tiene en la parte de enfrente como este tipo olán aquí. Y el material, el color, esta sí tiene bastilla todo alrededor. Creo que se ve como que más mejor hecha, para ser sincera. Me gustó, creo que esta sí te la puedes igual ponértela más formal o más casual, si así lo deseas. Última gabardina que agarré me parece que es esta guinda, que esta es más larga también. Tiene, esta también está cosida todo alrededor. Está abierta de la parte de atrás, como que de abajo de la pompi hasta donde termina. Siento que estas gabardinas hacen que se vea el outfit como bien elegante, muy formal. A lo mejor no es cosa como de todos los días, pero es como algo que está muy en tendencia ahorita, con vestidos, con pantalones, con chores también he estado viéndola. Creo que se ven bonitas, elegantes, y aparte en estas páginas están bastante económicas. Siguiente cosita que agarré también es guinda, y es este jumpsuit que la verdad no me he medido, pero siento que el material me va a gustar, como es de material así como elástico, y me parece que es a los hombros así. En la parte de las rodillas tiene como que abierto y es pegadito todo en la parte de abajo. Siento que esto a lo mejor con unos botines negros o con unos botines color amarillitos se miraría padre. Agarré este pantalón que, ¿saben? No sé si han visto, pero varias celebridades están utilizando estos pantalones que yo cuando vi la foto se me hizo como raro. Pero no pensé nunca que iba a agarrar un pantalón de estos. Después vi en la página y estaba viendo y miré este pantalón y me gustó. Imagínenselo con una camisa o un crop top blanco, unos botines, una chamarrita otra vez de mezclilla o una chamarra de cuero. Y creo que este va como un poquito arriba y este es bastante flojo. No sé si lo agarré más grande, pero es de terciopelo. Pero yo cuando pensé, dije, yo lo quiero como para andar aquí en la casa. Pero la verdad que ya al verlo y cómo se ve puesto, siento que a lo mejor sí sería una prenda bonita para vestirte. Igual es raro, como que saldrías de tu zona de confort. Siempre está padre de vez en cuando tratar prendas nuevas, distintas, para así cambiar un poquito nuestro estilo. Entonces creo que esto me gusta. Siguientes prendas son de una página que se llama Sweet Heaven Boutique. Abajo os voy a dejar todos los enlaces a todas las prendas que voy a estar mencionando en este video. Voy a tratar. También tienen Instagram por si gustan pasar. Y miren, yo agarré este vestido de aquí que es naranjita y es de como material suede. Tiene un escote en la parte de atrás, me parece. Esta es la parte de atrás, como en la cintura hacia abajo. Y es como un vestido como abajo hasta el chamorro. Creo que va a armar demasiado bonito. No me lo he medido, pero miren el color. Creo que como que está bien como para el día del pavo. Como no es naranja calabaza, es un naranja muy bonito. Está muy suavecito y yo los encargué en talla mediana. Siguiente vestido que agarré fue este guindo. Les digo que me encantan estos colores. Y este es un maxi vestido. Se estira bastante bien y este me gusta como para ponérmelo otra vez con una chamarra
de mezclilla así flojita o ajustadita. Y este es en talla mediana y miren, la parte de atrás está bonito. Creo que este como en tiempo de calor, con unos guarachitos y una camiseta de mezclilla así como de botones, se miraría padre también. Siguiente prenda, agarré este como, ¿qué es? Como romper, pero es como bien pegadito, ¿ven? Como, está bien raro, pero estos se ven bonitos y creo que este con la gabardina negra que les enseñé al principio, creo que se miraría bonito y con unos taconcitos, algo así me imagino. Por último, voy a estarles mostrando unas prendas que compré en la Forever 21 y igual los mismos colores, no, agarré esta camisa que se amarra de la parte de abajo y me gusta como para andar fajadita o con unos jeans de cintura alta. Y saben, he estado viendo que este tono se ve muy bien con blanco, con negro, y estaban muy económicas, $10.90, creo que se estaban en oferta, algo así, y se estira. Y esta no me la he puesto ninguna vez, pero ya quiero utilizarla, creo que este color está muy bonito. Agarré esta otra, que esta no se amarra de abajo, esta ya me la puse y creo que sí me la vieron en el canal de vlogs, también en talla mediana y no se hacen flojotas, y también el color otra vez me gustó, el cuello. Otra blusa que agarré ahí fue esta, y esta sí se amarra de la parte de abajo, no estoy segura, creo que esta sí me la puse pero solamente para un video, y este cuello es un poquito diferente, este es como más alargadito así, no sé, es un color muy 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 bonito. Me encantó también este. Y es como una capita, me la puse con una camiseta blanca me parece y unos jeans y no me acuerdo qué zapatos traía. Pero también costaba como 8 o 10 más o menos y había de todos los colores, había unas de este color así como rosa palo. Les digo, muy económicas, y esta también la agarré en talla mediana y creo que todavía tienen porque no hace tanto que fui. Primero que nada, lo que me gustó de esta blusa fue el color y después el estampado y ya luego como el corte que tiene aquí abajo. Como que me la imaginé así como bien cómoda, pero sí me quedó como algo flojita. No recuerdo si me la medí o no, pero esta también es en talla mediana. De la Forever 21 también compré un pantalón que es de cintura alta, que también me han visto bastantes veces en el canal de vlogs. No lo tengo a la mano, creo que está en la lavadora. Pero me gusta mucho porque lo sentía como bien ajustado al principio, pero como que ya se acomodó. Y me gusta porque queda con muchas blusas. Me gusta bastante. Quiero mostrarles también, esto es lo único de accesorios que tengo me parece. Es de la tienda Happiness Boutique, abajo les dejo enlaces también. Agarré este collar que últimamente me están gustando mucho los chokers. Y estaba viendo unos que son así como de piedritas que están bastante bonitos. Y este es muy similar a otros que tengo, pero este es más grueso y tiene como esto en la parte de abajo y está más pesado. Y tiene este detalle en la parte de frente. Y saben, he estado viendo que se pueden mezclar, como si traes uno de un estilo, puedes mezclarlo con otro y se ve padre. También agarré este arete que ya quiero utilizarlo y está bastante grande. Y miren, algo así lo quiero, pero como para fotos en Instagram o tal vez un maquillaje, creo que es un accesorio como para las fotos. Y también estos aretes que están muy elegantes, no sé, creo que le van hasta esta camisa, miren. Ya se los había enseñado en el canal de vlogs también. Creo que eso ha sido todo por el video de hoy, ojalá les haya gustado mucho este video. A lo mejor fue demasiado largo, pero eran muchísimas cosas que quería mostrarles y quería hacerlo en un solo video. Muchas gracias por ver nuevamente, no se olviden que tenemos el canal de vlogs, Lupita Ríos Vlogs, o también tenemos Instagram para que me sigan. Ahora sí, me despido, muchísimas gracias por ver, abajo están todos los enlaces y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!